creo que es muy interesante porque estamos haciendo cosas que no haríamos individualmente y es salir de nuestra zona de confort. Entonces eso nos hace enfrentarnos a nuevos retos, a aprender cosas diferentes, a aprender otras maneras de hacer, a complementarnos, y yo creo que para ambos sectores representa un crecimiento que luego vamos a poder aplicar a proyectos individuales también y seguir generando sinergias con otros sectores. Es fundamental aprender a aterrizar ideas, porque en el sector creativo, tanto en el musical como artes escénicas, como artes plásticas, nos enfocamos muchísimo en el producto y en el desarrollo creativo. Tenemos que enfocarnos también en el desarrollo empresarial y en el modelo de negocio y en hacer que esas ideas se conviertan en proyectos reales siguiendo unos procesos mucho más formales, y esa es una continua tarea que tenemos dentro del sector musical: formalizar, aterrizar e imitar de otras industrias tradicionales sus modelos de hacer que los hacen ser muy eficientes y muy efectivos.